Hey guys, es tiempo de videojuegos, pues traigo más o menos buenas noticias para los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4. Y es que ya se saben los juegos de PlayStation Plus noviembre 2021. Así que vamos a ver cuáles son y de qué se trata, porque yo sé que tú lo quieres ver. ¡Puta, qué ofertón! Antes de empezar, amigo, te digo y te cuento rápidamente que próximamente estaremos sorteando esta tarjeta de PlayStation Store y tú, mi amigo, puedes ser el próximo ganador. Así que si estás viendo este canal por primera vez, espero que te suscribas para que puedas participar en el próximo sorteo. Y tú, mi amigo, como ya te decía, puedes ganarte esta tarjeta de PlayStation Store. Dilo fuerte para que todos te oigan. Ahora sí, vamos a empezar con el video. Y es que ya se conocen los juegos que llegarán en PlayStation Plus noviembre 2021 a partir del 2 de noviembre. Es decir, una fecha que está muy pronto a llegar. Así que vamos a ver rápidamente cuáles son y de qué se tratan, porque hay tres títulos. Dos para PlayStation 5 y PlayStation 4, uno para PlayStation 4 solamente, y también tres jueguitos que son para las personas que tienen esas gafas de PlayStation, que son PSVR, es decir, realidad virtual. Así que vamos a ver cuáles son estos títulos, también su contenido y todo lo que trae. Vamos a verlo rápidamente. ¡Un clásico! El primer juego que podrán disfrutar en PlayStation Plus noviembre 2021 lo están viendo en imagen abajo y se llama Kingdom City, el cual lo lanzaron el pasado mes de mayo y su particular misión es el balón prisionero. En este multijugador combatirás en duelos donde el esférico es el absoluto protagonista. Atrapa, pasa, esquiva y domina los efectos para lograr ser el rey de la cancha. Es decir, un juego bastante movido y se parece muchísimo a un fútbol americano o yo no sé qué de este fútbol nuevo, que eso sí tiene bastante efecto. Ahora sí, vamos a pasar al segundo juego y se llama Fifth Class Trouble. A muchos no les sonará este juego, pero toma como inspiración el estilo de Among Us, es decir, este juego muy popular. Hablamos de un multijugador asimétrico donde debes colaborar con tus compañeros para destapar quién es el traidor si logras sobrevivir. Todo ello a bordo de una nave de auténtico lujo en el que todo no es lo que parece, es decir, una fotocopia de Among Us. Pasamos rápidamente al tercer juego de PlayStation Plus, noviembre 2021, y se llama Kingdom Amalur: Re-Reckoning, es decir, bastante complicado y yo no sé cómo se dice esto en inglés. La primera línea de los RPG olvidados de Electronic Arts, es decir, de esta compañía. Esta es una remasterización autorizada. El trabajo de Salvatore, no sé quién y no sé quién, con gráficos y jugabilidad mejorada. Podrás comenzar tu periplo por el mundo de Amalur de una forma diferente a la que viste el original. Elige tu rol y ábrete paso por la fantástica medieval, es decir, lleno de fantasía este título. Ahora sí, vamos a pasar a los jueguitos que llegarán en PSVR y son los siguientes. Y el primero es este que estás viendo en pantalla en la imagen y se llama The Walking Dead: Sam Insider, es decir, este título por el quinto aniversario de PlayStation VR. Podrás caminar por las ruinas de Nueva Orleans mientras sobrevives a las hordas de zombies de la popular franquicia, solo que ahora lo harás de una perspectiva diferente. La inversión es total en uno de los juegos de realidad virtual mejor valorados, es decir, esto solamente lo dice la compañía. El segundo juego que llegará para PlayStation PSVR en PlayStation Plus noviembre 2021 es este que estás viendo en pantalla y se llama Persistence. Es una aventura en primera persona, te llevará a sobrevivir a bordo de una nave espacial del año 2521. La tripulación se ha convertido en una monstruosa aberración a la que tendrás que darle caza. No sé ni cómo se dice esta palabra, o evadirla. Consigue recursos, mejora tus habilidades y fabrica un arsenal de armas variopintas, es decir, un tremendo trabalengua. Pasamos al sexto juego que llegará en PlayStation Plus noviembre 2021 y es para PSVR y se llama Until You Fall. Es hora de empuñar la espada. En Until You Fall combatirás en duelos épicos con armas cuerpo a cuerpo. Su profundo sistema de combate te hará atacar, defenderte y evadir con tus propios movimientos de brazos. Domina el arte del filo y mejora tus capacidades. Es decir, en estos jueguitos que yo no tengo PSVR y tampoco voy a comprar PlayStation Plus. Así que espero que lo disfruten. Así que mis amigos, estos son los juegos que llegarán a partir del 2 de noviembre a PlayStation Plus noviembre 2021 y estarán hasta el próximo 6 de diciembre. Así que si tú tienes PlayStation Plus, espero que puedas esperar estos títulos y que te los descargues y los juegues a ver si adivinas cuál de todos es el que está mejor. Ahora sí, vamos a pasar a la frase de videojuegos de hoy, que es la siguiente y es así: el trabajo duro es inútil para aquellos que no creen en sí mismos. Esta frase
es de Naruto Uzumaki, es decir, ese que dice Rasengan. Ahora sí, si te gustó este video, espero que me ayudes con ese like, que siempre ayuda a seguir creciendo y a mejorar mis videos. Ante todo, linda tarde, linda noche o lindo día, donde quiera que me estés mirando, en este loco pero bonito sistema solar de Sony, que nos regala 6 boberías de juegos en PlayStation Plus, noviembre 21. Ahora sí, nos vemos en otro video. Chao, chao.